¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Ford Mustang Mach E, eh, como dice el título de esto, el SUV eléctrico con más músculo se filtra. Bueno, un descuido en la red norteamericana de la marca Ford eh, ha permitido conocer antes de tiempo al esperado Mustang. SUV y si sí, es totalmente eléctrico, y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, se llevaba desde febrero eh, siguiendo la pista, y aunque la espera ha sido muy larga, se ha tenido un, fi un final abrupto. Aquí está el nuevo Ford Mustang Mach E, el SUV totalmente eléctrico que da la continuidad, que da continuidad a la popular saga y que un descuido en la web de la automotriz de, de la automotriz del Ovalo Azul ha traído. Tres días antes de lo previsto. Bueno, claramente inspirado en el icono de la marca, el Muscle Car o Pony Car, como quieran decirle, por experiencia, eh, pero adaptado a los tiempos de ahora, el Mustang Mach-E presume ser el primer, eh, el primer modelo eléctrico creado desde cero con el sello de la marca Ford y que presenta a la vez un interior amplio y bien equipado. Bueno. A primera vista este crossover eh, revela una silueta y rasgos de diseños propios de este Pony Car... ...tales como el capó alargado, un morro elevado y, un provi y provisto de faros rasgados... ...y una parrilla hexagonal que eso sí, no tiene la insignia de Mustang sino el óvalo azul de la marca Ford. Y bueno, en su deportiva saga se ve una línea del techo eh, y unos pilotos que mantienen el conjunto de tres líneas... Verticales encajadas dentro de una especie de rectángulo horizontal que va de una esquina a otra. Bueno, el habitáculo, que es de 5 plazas, presenta un espacio generoso en su parte posterior y un maletero de 8, no, 821 litros. Bueno, sin embargo, lo más destacado del interior de este Mustang SUV es su diseño, que es minimalista y tan so sofisticado que recuerda en buena medida a los modelos Tesla. Y bueno. La gran pantalla táctil vertical y un salpicadero realmente limpio. Unidos a una escasez de botones. Eh, más allá de los que concretan en el volante. Son los causantes. Y bueno, detrás del mismo eh, emerge una, una segunda pantalla horizontal que hace las funciones de, cuatro, de cuadro de mandos. Pero a nivel de equipamiento, lo más destacado será el For Copilot 360 2.0 un sofisticado eh, control de velocidad adapta adaptativo, con, adaptativo eh, con asistencia a la conducción que introduce lleno a Ford en la era del auto autónomo. Bueno, eh, bueno el Mustang y e eh, eh, llega en distintos niveles de acabado y también autonomía. Eh, autonomía. El inicial llamado SELEC, eh, garantiza 370 kilómetros y acelera de 0 a 100 en apenas 5,5 segundos. Y es una tracción trasera que opcionalmente puede equipar el sistema All-Wheel Drive. Y bueno, lo último sucede en el siguiente escalón denominado Premium, que eleva el rango hasta los 8, 483 kilómetros. Y mantiene la misma aceleración añadiendo elementos como la llanta 19 pulgadas en, las, en vez de las eh, 18 de serie. Y bueno, una configuración intermedia entre ambos es la California Route One, que con la misma autonomía que el Premium acelera menos 6,5 segundos en el, en el 100 y, y equipa las las llantas de 18 pulgadas a cambio de contar con la tracción total all wheel drive el top de gama se llama GT. no como podría ser de otra forma declara una autonomía de 378 kilómetros y acelera eh, y acelera eh, de 3,5 segundos desde parada hasta los 100 kilómetros por hora sus llantas son más espectaculares eh, 20 pulgadas y por supuesto la tracción total all wheel drive de serie en Estados Unidos eh, Ford ofrecerá también un, una first edition de este Mustang SUV que contará eh, que va a costar eh, 59.900 dólares, algo así como eh, 57 millones de pesos chilenos garantiz 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 garantizará los 300, no, 435 kilómetros de autonomía y unos 0 a 100 en 5,5 segundos, todo con las llantas de 19 pulgadas y el 4x4. No obstante, los datos de autonomía ofrecidos por Ford eh, de Estados Unidos están tomados en base al estricto criterio EPA, por lo que finalmente con homologaciones europeas WLTP. La variante de mayor autonomía este Mustang, eh, de este Mustang SUV eléctrico será de 600 kilómetros. Otro dato re relevante de este modelo es que utilizará la misma plataforma que por ejemplo el modelo Focus. Bueno, el anterior conocido com como Mac -1, 1 será así desarrollado por el Ford Team Edison en Detroit, el responsable de los futuros vehículos eléctricos de la Automotriz del Ovalo Azul. La intención de la marca norteamericana eh, in, que ha invertido 11 mil millones de dólares para esta gama de autos es la, la de lanzar 16 vehículos eh, 100% eléctricos dentro de una gama global de 40 vehículos electrificados hasta 2022. Bueno, el precio. Eh, el precio de partida de, del nuevo modelo será de 43.895 dólares en la C versión SELECT... ...hasta los 59.900 dólares del modelo first, de la versión FIRST EDITION. El objetivo de este equipo, según su director global de desarrollo de, produ de producción, Darren Palmer... Es eh, trabajar con libertad para desarrollar vehículos eléctricos de forma totalmente diferente y, y, e innovadora y ofrecer autos 100% eléctricos que funcionen sin inconvenientes. Bueno, eh, hay que estar atento a las próximas novedades. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.